Dos balones a la vez, es decir, se lanza uno y solo con las manos, ¿no? Solo con las manos, deja los pies para otro lado.
Y la torre grande no se puede tirar atrás de la chica. Bueno, no, escuchad. La torre chica cuenta con un punto. Y la torre grande cuenta tres. Mirad la que queráis. Podéis tirar ante uno de otro. Y si tiro la del centro, como un plato de una cosa. Tira tres puntos la de los lados y uno la de. Uno la de los lados y tres la del medio. ¿Vale? ¿Y se puede proteger el tiro? Solo vale la sal con la mano. ¿Y proteger? Proteger vale, pero no vale estar todo el rato de perrito guardián, ¿vale? No vale estar todo el rato delante de la torre. Estaremos vigilando y en un momento que tiene mucho tiempo, la luna que sobra el sitio, coge o se cambia por otro cualquier cosa, pero no vale que siempre sea el mismo que sea. ¿Vale? ¿Entendido? O el equipo de David. El equipo se viene aquí. Thank you.
Gracias, Raquel. Ah, vamos a proceder a la entrega del premio para recompensar el verdadero trabajo. ¿Qué filósofo ahora? Habla muy bien, David, ¿eh? Que trabaja y se lo curra, tiene que ser una recompensa. Sí, David se lo ha currado, ¿eh? David se merece un 4,9, coño. No, un 4,7. No, un 4,7. Bueno, un 5, ¿eh? Si te han visto jugar y han dicho esta vez que viene aquí a Europa. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna pero. No. Lucía, que mandé alguna foto de Italia. Verdad. Es que mandarla. Por eso, para cuando vayas te acuerdes y te... Vale. ¿Que vaya al europeo? Sí, a Italia se van. Que vaya al europeo. Este verano siguiente. ¡Sí, no! ¿Vale? Si no, bueno, vale. Me dejáis un bombo. Yo te lo doy. El vuelo que se pagará. Vale. En cuarta posición y con un total de 31 puntos, el equipo de Motorola, el mejor equipo. Ni gana el fútbol, ni gana el fútbol. Ahora, ¿de dónde es la siguiente que mejor te cuesta? ¿Horizontal? Horizontal como los vídeos, ¿vale? Horizontal como los vídeos. Dos y tres. Y otra. Una nomás. Horizontal, sí. Va, el tercero. Jugamos con el tercero. El tercer equipo. Tercero es mi equipo. ¿Cómo se llama? El equipo de las picas. El equipo de Xiaomi. Xiaomi. Los segundos, perdón. El Xiaomi. Vale, nos ponemos la foto. Chilla, una fotito. Vale. El segundo equipo. Echarse el pre mío. Samsung, por favor. Vení aquí. Un poquito pre entreno. Segundo premio. Oh, de la foto, por favor, Laura. La foto, la foto. Foto, foto. Foto, foto. Y ahora, por último, pero no menos importante, los primeros clasificados en mi equipo. Así que la charla ha quedado. Muy bien, chavales, muy bien, orgulloso de vuestro trabajo. ¿Cuántos puntos, David? 75. Un total de 75 puntos. Es uno para uno. Bueno, esta, aquí han dado premio, ¿eh? La beca se ha ido ahí. La beca se ha ido ahí, ¿eh? Dale, otro. El trabajo duro siempre tiene que estar bien. ¿Te queda el cumpleaños? Eso iba a decir yo. Mira, mira, dámelo, que a mí. Una cosa. Solamente antes de acabar. Que tenéis que recoger. Solamente comentaros que ha estado muy bien. Aunque. David, atento. Había hecho parones para explicar David, los mano. Juegos que podría ya David, haberlo hecho. David, Marco, que podría ya haberlo hecho. Podría ya haberlo hecho allí directamente. En vez de traer. Pero ha estado. Sí, lo hemos hecho, sí. Pero, ha estado bien. O sea, la coordinación de los sí. Hubiera estado mejor que yo si fuera problema el marcador visible. No los puntos guardándolos, sino un marcador visible. Lo mismo, pero poniendo debajo las tiras de las monedas. ¿Vale? Hostia. Pues muy bien. Vale. Ya no te puedo pedir más materiales, ¿no? Es que no hemos caído, por ejemplo, en eso que ha dicho de los marcadores. Es un buen punto.